Lo intentaron varias veces, pero ese día no lo consiguieron. El segundo día tuvieron la revancha, lograron entrar y ahora venía la inspección exhaustiva, por cierto. ¿Es ropa vendible, tío, no? Lo siguiente fue prácticamente vaciar esta empresa de textiles. Se llevaron la materia prima, computadores, un refrigerador, 170 millones en especies, y es que no dejaron nada. Unos espejos bien bonitos para el personal, porque nos gusta, vienen diseñadores y nos gusta tener bonito. ¿Cachai? Pero se robaron hasta los espejos. Pero lo más insólito de este robo es que las cámaras que terminaron grabando toda la hazaña no eran las únicas que debieron haber funcionado. Estaban asociadas a una empresa de seguridad, pero... Y acá están los sensores de las puertas. Este es el de sensor de Berisur. Estaba roto. Y en ese minuto, porque acá hay un visor, un sensor, debería haber sonado. Debería haber avisado. Nada, cero. ¿Y entonces qué falló? Que el técnico de Berisur me lo dijo cuando cambió el panel, que me dijo, coloque el panel más allá porque probablemente ocuparon un inhibidor de señal. Inhibidores de señal que habrían utilizado los ladrones para ingresar. Eso explicaría el por qué estaban tan seguros de que las cámaras no funcionaban. Las cámaras están apagadas, no lo van a instalar. Ahí está fuera, compañero, las cámaras están apagadas. El problema es que el robo no terminó ahí. Volvieron el domingo por la noche para sacar lo que se les había quedado. Las cámaras nuevamente los registraron y la alarma, nada, tampoco sonó. No tiró humo ni nada que los ahuyentara. Si hasta un camión trajeron para llevarse lo que les faltaba. Oye, loco, estoy diciendo. Vamos a salir, hermano. Dile que necesitamos que se pongan en la escalera. Hermano, ¿dónde está la cuna? Que el día que nos entraron a robar, cumplíamos 2 años de vida. Entonces yo había contratado una torta, dije ya íbamos a adornar y todo lo este, pero ese día llegamos y estaba hecho un desastre acá, todo roto. Un robo que hoy tiene a los dueños de esta empresa prácticamente en la quiebra y además con una sensación de inseguridad constante. No duermo. O sea, yo me despierto 3, 4, 5 veces en la noche para qué, para ver si si está funcionando, que esté todo ok. Pero me imagino qué pasaría si entran a una casa un día de la noche con familia, con niños. Pueden violar, pueden hacer lo que quieran, porque tampoco te funcionan los celulares. Y es que claro, muchos de los que han contratado un servicio de seguridad, lo mínimo que esperan es que evite el ingreso de delincuentes a su propiedad. Pero los ladrones han actualizado sus maneras de operar y los inhibidores de alarma parecen estar funcionando. Actualmente cualquier cosa electrónica se puede hacer lo que se quiera, entonces sí, probablemente sí también sirvan para inhibir la alarma. Digamos. Sí, debe estar hecho para eso, para que funcione en toda ocasión. El problema es que conseguir un inhibidor de señal es más fácil de lo que parece. Basta buscar en internet para encontrar de todos los precios. Una responsabilidad extra para las empresas de seguridad. Yo busqué en Mercado Libre, y tú haces un search en Mercado Libre, y puede encontrar un inhibidor de señal por 25 mil pesos. Consultados por Tele13, la empresa señaló: la tecnología que utilizan los delincuentes para efectuar intentos de intrusión ha ido en aumento. Este es el caso de los dispositivos de inhibición de frecuencia que se utilizan ilegalmente. Y que sus equipos especialistas están constantemente trabajando en nuevos desarrollos, en innovaciones que nos permitirán seguir entregando el mejor servicio a nuestros clientes y combatir esta problemática que debe ser tratada desde las autoridades con apoyo del sector privado. De paso, invitaron a Miguel a conversar a sus oficinas sobre lo ocurrido. Le insistí el tema del inhibidor de señal y al final sí reconocen que el sistema lo puede inhibir estos sistemas, los inhibidores de señal, para que la redundancia. Espero que tener alguna respuesta positiva de parte de ellos, porque la verdad que el daño para mí es extremadamente grande. Sistemas vulnerables que obligaron a Miguel a contratar a una segunda